Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país. A todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. ¡Comenzamos! Enviamos un saludo a todas las personas, amigos, amigas que se conectan en este momento para ver y escuchar este programa que, como siempre, son programas muy interesantes para educarnos política y socialmente en relación a lo que sucede tanto en El Salvador como en América Latina. Mi nombre es Rafael Pacheco y en esta ocasión tenemos a un invitado especial, que es el compañero Rodrigo Cerritos de la Comisión Política del FMLN. Teníamos también, y esperamos que se incorpore más tarde, el compañero Ángel Monge. Lamentablemente nos informan que en este momento en El Salvador está cayendo una lluvia intensa, muy fuerte, que está causando algunos problemas en la conexión. Esperamos que el compañero Ángel se incorpore a esta conversación un poquito más tarde. Por el momento, un saludo a Rodrigo. A ver, Rodrigo, si nos envías un saludo a nuestra audiencia y a nuestra militancia. Adelante. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, compañero Rafael Pacheco? Y, por supuesto, al compañero Ricardo, que está en los controles. Un fuerte abrazo, un saludo revolucionario, un saludo de amistad, de compañerismo, para nuestros hermanos, para nuestras hermanas, a lo largo y ancho del territorio salvadoreño, pero también a Europa, allá en los Estados Unidos, en Sudamérica, en Australia, por parte de la dirección del FMLN, por parte de este colectivo de luchadores sociales que somos en el FMLN y, por supuesto, de parte de acá, desde nuestro país, El Salvador. Será un agrado poder platicar, poder compartir con ustedes, hermanos y camaradas, que hacen un excelente trabajo al frente de este espacio, del Frente Intercontinental, rompiendo el cerco mediático. Así que un placer. Gracias. El micrófono. Como explicaba al principio, procuramos escoger temas de interés y en esta ocasión vamos a conversar sobre el tema Dilema de la Humanidad, un tema muy amplio políticamente, que se enmarca en la conferencia regional en América Latina y el Caribe, al cual tanto Rodrigo como Ángel asistieron hace algunos días a la República de Chile, especialmente a Santiago de Chile, y
Como podrán apreciar, tendrá que ser un tema amplio, ¿verdad?, en donde nos van a aclarar el futuro de las luchas de los pueblos y las expectativas que estos pueblos de América Latina tienen en relación a toda una situación de el capitalismo que nos ha gobernado por siglos. Entonces, Rodrigo, ¿podrías contarnos un poco tanto de la conferencia? Y luego entramos en materia de lo que fue el contenido directamente de dicha conferencia. Adelante. Bueno, es importante decir de que en nombre de la Dirección Nacional del FMLN, el compañero Ángel Monge, miembro de la Dirección Nacional, miembro de la Comisión Política, y mi persona, en mi calidad de secretario nacional de Organización Social y Popular, asistimos y participamos activamente en este encuentro regional de América Latina y el Caribe. Más de 25 países nos hicimos presentes, más de 80 organizaciones entre partidos políticos y movimientos sociales, y un conglomerado de alrededor de 180 personas dimos aportes. Quiero iniciar diciendo que vivimos una crisis civilizatoria. El mundo se está destruyendo. Las crisis de materia económica, en materia social, en materia medioambiental, cada día ponen en peligro no solo a la familia, sino la existencia misma. Y esto mandata, esto urge para que los sectores políticos, que los sectores académicos, para que los intelectuales y que para el pensamiento crítico nos unamos a reflexionar, nos unamos para estudiar, nos unamos para debatir, pero principalmente nos unamos para dibujar el camino para romper las cadenas. Y precisamente el mundo atraviesa dilemas que tienen que ver si continuamos con el capitalismo o le apostamos a la vida. El dilema entre el negocio de unos pocos o el bienestar de las grandes mayorías. El dilema es la mercancía como usufructo o la defensa de los bienes naturales como bienes colectivos. El dilema es entre la ganancia privada o creación de riqueza para el beneficio de las grandes mayorías. Y por eso, América Latina, al igual que otras latitudes del mundo, hemos estado en constante debate. Y precisamente mientras en América Latina, en Chile, estábamos en debate, también recordábamos, conmemorábamos y hablábamos de lo que significó 1973, específicamente un 11 de septiembre de 1973, donde América Latina sufrió un golpe de Estado, donde los pueblos, donde los gobiernos legítimos, donde los gobiernos por medio de la vía pacífica llegaron al gobierno, como lo fue el caso del gobierno de Unidad Popular y de Salvador Allende, pero las fuerzas imperialistas, las fuerzas oligárquicas y las fuerzas retrógradas le dieron ese golpe de Estado terrorista, ese asesinato y ese colapso de todo esa apuesta por consolidar una democracia diferente en Chile y que por lo tanto marcó una época importante. En ese escenario nos hicimos presentes movimientos sociales, partidos políticos de izquierda para analizar, para proponer. Y fueron 5 grandes temas los que entramos al debate para luego unirnos la región de Norteamérica,
se unirá con Europa, con Euroasia, con África, con el continente de Oceanía, y todos vamos a confluir en el próximo mes en Johannesburgo, Sudáfrica, para dar las conclusiones finales. Fueron 5 grandes temas que discutimos. El primero tiene que ver sobre la soberanía nacional y la lucha por la independencia y la no injerencia y no al imperialismo. El segundo elemento fue sobre la organización de los trabajadores rumbo al socialismo. El tercero, la defensa de la vida y por ende la defensa de los bienes naturales y de los bienes comunes del planeta. El cuarto elemento fue la construcción de una democracia participativa directa rumbo a la construcción de un modelo y de un sistema diferente al actual, diferente al capitalismo. Y un quinto tema fue la construcción de una cultura alternativa, del debate profundo de las ideas por medio de la cultura, por medio del arte, por medio de del teatro, por medio de la literatura, por medio de la pintura, por medio de la música, que nos libere, que nos conecte con nuestra historia, con lo que nos identifica como región y como país. Así que esta es una pequeña introducción de este evento importantísimo que nos pone en el debate si continuamos con la barbarie, si continuamos con el capitalismo feroz, si continuamos con este modelo de democracia representativa, con este modelo de democracia electoral, con este modelo de democracia neoliberal, o pasamos a construir otro camino, otro sujeto, otro método donde el pueblo sea el motor principal de las transformaciones de nuestros países en la región de América Latina. Rodrigo, sabemos perfectamente que el imperialismo es un monstruo de mil cabezas, es algo que ha venido dominando por muchos años y que es capaz de transformarse, es capaz de demostrar diferentes caras. Incluso tenemos en El Salvador en este momento un gobierno que se presenta como ni de izquierda ni de derecha y a lo mejor ni del centro, a saber qué es lo que son, pero que atrae a un sector importante de la población. Y así como en El Salvador, el capitalismo ha logrado en muchos países presentar programas que atraen a la gente. Incluso personalmente pienso que en Guatemala se está dando también eso, no estoy 100% seguro. ¿Cómo interpreta, cómo enfrenta la conferencia este tipo de cosas, incluyendo, por ejemplo, han interpretado la cuestión de la participación de la socialdemocracia? Hablemos de Latinoamérica, por ejemplo, México, Colombia, Bolivia, en la cual nosotros celebramos esos triunfos, pero al mismo tiempo sabemos que no es el camino final que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decirnos acerca o qué se discutió en la conferencia acerca de eso? Precisamente, Rafael y amigos y amigas,
En el FMLN y en esta dirección estamos en un profundo debate y luchando por construir otro tipo de democracia. América Latina ha sufrido de golpes de Estado. América Latina ha sufrido dictaduras militares. América Latina ha sido el patio trasero del imperialismo norteamericano y ya ha utilizado todos los mecanismos de dominación económica, dominación cultural, dominación educativa, dominación ideológica, dominación en todos los aspectos fundamentales en la vida. Y por ejemplo, cuando entramos como FMLN luego de la firma de los acuerdos de paz, entramos a un sistema teniendo en cuenta que el objetivo primario era cambiar el sistema y no que el sistema no cambiara. Pero no logramos diseñar cuál era el camino de poco a poco, paso a paso, ir cambiando la lógica del sistema. Porque este sistema que nos alimenta al individualismo, este sistema que nos alimenta a la personal, al culto a la personalidad, que los orienta y que nos hace pensar que la democracia representativa, donde el pueblo por medio del voto le entrega el poder a un fulano, a una alcaldía, a un diputado, a un presidente cada 3 o cada 5 años, y cuando pasa el tiempo y los resultados no cambian, entonces votamos por otra persona, votamos por otro color, nos da una especie de desmoralización, nos da apatía política, nos enojamos con planteamientos de un lado, reconectamos con otros, y es un modelo de nunca acabar. Porque precisamente este modelo de la democracia electorera, de la democracia, entre comillas, neoliberal, es la que ha funcionado. Bueno, en los gobiernos del PCN, en los gobiernos militares que controlaban el Ejecutivo, el Judicial, la policía, la economía, los medios de comunicación, que controlaban todo, ellos hablaban de democracia. Cuando gobernó Arena, ellos hablaban de democracia, hablaban de la gobernabilidad, hablaban de los pesos y contrapesos. Y entonces, cuando el FMLN llegó al Ejecutivo, nos encontramos con las reglas de ese mismo sistema, con las reglas de la democracia electoral, y donde el que tenga más dinero compra más votos, el que hable más bonito y genere condiciones económicas para moverse, para regalar, para comprar voluntades, es el que genera mayor simpatía. Y hoy lo que tenemos en El Salvador es precisamente la crisis del sistema capitalista, crisis del modelo neoliberal, crisis de la democracia representativa. Por eso es que en estas crisis salen pequeños dictadores. Por eso es que en estas crisis se aprovechan las personas que tienen discursos de salvadores de la democracia, de salvadores de la sociedad. Por eso no es casualidad que en Estados Unidos haya surgido un sujeto como Donald Trump, que en El Salvador tengamos a un sujeto que, por ejemplo, se cree el Mesías, que se cree el Salvador. Y así en América Latina, con un Pinochet, con un Milei ahora en Argentina. Y entonces, todos aquellos gobiernos que no hemos hecho cambios radicales por una democracia participativa, de una democracia del pueblo, de una democracia organizativa, de una democracia territorial, donde las correlaciones no las hagamos en un escritorio, sino las correlaciones las hagamos en la calle. Precisamente por eso hemos perdido en ese ping-pong de la democracia tradicional, donde hoy ganás, mañana perdés. Y bueno, así es la democracia, porque así es esa lógica del mercado. Hoy perdés, hoy ganás, mañana podés alcanzar nuevos resultados. Y esa lógica es la que hemos debatido en América Latina. Solo existen 2 países que han logrado resistir los embates, pero es precisamente porque han construido poder en la gente, porque han construido nuevas lógicas. Y esos países han sido Cuba y han sido
Venezuela. El reto es cómo América Latina ahora nos unimos, nos juntamos, porque hay un escenario favorable. Y de eso me gustaría hablar más adelante, de cómo el tablero geopolítico, cómo el tablero geoeconómico ha dado cambios radicales y posibilita a nuestros pueblos, posibilita a América Latina, una América Latina de Salvador Allende, una América Latina de Fidel, una América Latina de Chafik, una América Latina de Mélida Naya Montes, una América Latina de Simón Bolívar, una América Latina de todos los héroes y heroínas que han dado su vida, que han dado sus aportes para la liberación de nuestros pueblos. Por eso es que creemos que estamos en un momento importante para que los pueblos de América Latina avancemos, nos unamos, porque hay un mapa importante en el mundo que está cada día consolidándose hacia un mundo multicéntrico y un mundo multipolar. Sí, yo hablaba sobre la capacidad del imperialismo de adaptarse a nuevas situaciones de acuerdo a las regiones del mundo y ser bastante efectivo, pero al mismo tiempo es necesario hablar también de la capacidad de los pueblos por sacudirse esos dominios y también el pueblo reinventa sus luchas. En los años 60, 70 y 80, sobre todo 70, fueron los movimientos de liberación, o sea, movimientos armados, ¿verdad? Ahora ya no es así. Ahora es a través de procesos electorales, porque como repito, los pueblos buscan y crean sus propios instrumentos de lucha. Esta conferencia pretende convertirse en una nueva herramienta, digamos, como la Internacional Socialista, como la Cuarta Internacional, cosas así. Estamos ante eso, ante un intento de organizarnos a nivel mundial y que de ahí salgan lineamientos para las distintas áreas geográficas del mundo. Efectivamente, América Latina está desarrollando procesos importantes que no vienen de un año, sino que tienen más de 20 años de estarse gestando. Contamos con instrumentos importantes que hay que fortalecerlos. El ALBA, la Alianza Bolivariana de los Pueblos, UNASUR y otras instancias de la conferencia, por ejemplo, la CELAC, que ha sido espacios democráticos de los pueblos de América Latina, nos abren el camino para seguir fortaleciendo. América Latina, tenemos una enorme oportunidad, porque yo leyendo uno de los comentarios de algunos de las personas que están acá viendo el programa, no logran entender que hay un cambio de época. No logran entender de que ahora el imperialismo dejó de tener la fuerza de hace 10, 15, 20 años. Hoy el mundo camina hacia la multipolaridad. Hoy sabemos que, por ejemplo, China en los próximos años se convertirá en la primera economía del mundo. Hoy sabemos que estamos enfrente de la quinta revolución científica, en la quinta revolución tecnológica, donde ya se habla de nanotecnología molecular, donde ya se habla de la tecnología 6, 7G, donde se habla
de telescopios subatómicos y donde se habla de la inteligencia artificial. Otro elemento fundamental es precisamente el poderío militar, económico y político de Rusia, donde la OTAN ha dejado de ser el soldado del mundo y ha enfrentado a un pueblo ruso y a un gobierno ruso donde no está dispuesto a que sigan cometiendo los actos que históricamente han hecho. Eso, por supuesto, que mueve las lógicas económicas. Eso mueve las lógicas de poder. Y el elemento fundamental, que era lo que usted decía, es si se está consolidando una nueva expresión, pues yo diría que se está consolidando el grupo de los BRICS. Ahora se habla de BRIC 11, de BRIC 20, de BRIC 40, de BRIC más, donde las economías como China, la India, Sudáfrica, la incorporación de, bueno, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Arabia Saudita, Venezuela, Argentina y muchos pueblos no, que han estado trabajando en el G77 de los pueblos no alineados y todos los países que están en la lógica de la ruta de la seda que conforman alrededor de 147 países están uniéndose y están trabajando en otra lógica donde el Banco Monetario Internacional, donde el Fondo Monetario Internacional, donde el dólar dejará de ser la moneda de divisa única en el mundo. Por ejemplo, ahora China, que son más de 1.500 millones de chinos, y la India, con casi 1.450 millones de habitantes, solo entre estos dos países hay 3.000 millones de personas. Y ellos ya están comerciando en sus monedas, en el yuan, en la moneda de la India, ya el rublo, ya las monedas locales están siendo divisas de comercio internacional. Eso, por supuesto, que eso pone en jaque al dominio del dólar, de ese papel que el Tesoro de los Estados Unidos imprime sin ningún tipo de respaldo y le cobra impuestos a los pueblos por hacer transacciones internacionales usando ese papel. Eso está cambiando. El poderío económico de estos pueblos está generando otro sistema económico mundial, otro, bueno, se habla del Banco de los BRICS, donde está la compañera Dilma, que tuvo un golpe de Estado en Brasil y donde las fuerzas retrógradas totalitaristas como Bolsonaro han perdido. Donde ahora se busca un sistema económico de integración diferente, solidario, que ponga en el centro la vida. Y ese es el papel, ese debe ser el papel de los revolucionarios, de los luchadores sociales, aprovechar este nuevo mapa de la política mundial para construir fuerza en nuestras latitudes y de construir nuevos escenarios que posibiliten avanzar. Quiero mencionar que para El Salvador tenemos un reto. Tenemos a condiciones de pobreza, condiciones de marginalidad. El país está sufriendo una asfixia terrible por mal manejo, por corrupción. Y hay esperanza en el mundo. Hay esperanza. Hemos platicado con países, amigos, hermanos de América Latina que confían que el pueblo salvadoreño saldrá de este capítulo de la mentira, que saldremos adelante de este capítulo de la dominación por medio de la manipulación, que saldremos de este capítulo de sectores perversos, saldremos adelante porque hay un escenario favorable y tenemos amigos en el mundo. En mi calidad de participante de esa conferencia, nos sentíamos representados porque no llegamos representando a un partido político como es el FMLN, llegamos representando a un pueblo que viene históricamente luchando en contra del hambre, en contra de la marginalidad, a favor de la vida, a favor de los derechos primarios del ser humano, a favor de los derechos del medio ambiente.
porque queremos construir lazos de economía sustentable, queremos construir lazos de respeto entre los pueblos. Y hay hermanos y hermanas en América Latina y en el mundo que están dispuestos a apoyarnos y acompañarnos en nuestras luchas. Muy bien, Rodrigo. En este momento vamos a hacer un pequeño corte, como dicen los profesionales. Nosotros no somos profesionales en esto. Para leer, bueno, primero vamos a ver un video, después vamos a leer algunos saludos que personas que están conectadas nos han enviado. Adelante, Ricardo, con ese video. Señor ministro de Agricultura, bienvenido. Usted es el cuarto ministro que trae la cuarta receta mágica para levantar el agro en nuestro país. En 4 años hemos tenido 4 recetas mágicas con el mismo discurso de que antes estaba abandonado el agro, pero ahora estamos bien. Tuvimos un primer ministro que se dedicó a importar productos de México, que salió cuestionado y que una de sus asistentes pues hoy es parte de estos padres y madres de la patria. Se fue el primer ministro y quedamos ahí con los buenos deseos y las buenas intenciones. Luego tuvimos otro ministro de Agricultura y Ganadería que nos vino a mostrar el plan maestro de rescate a la agricultura, porque por primera vez en los últimos 200 años el agro iba a florecer. Nos quedamos en plan maestro de rescate, no hubo nada, y también se fue el ministro. No sabemos si anda buscando el plan o qué le pasó, pero se fue. Luego tuvimos otro ministro, siempre en el ramo de agricultura y ganadería, que vino a decir el famoso fideicomiso de 600 millones de dólares. Y ahora sí, como todavía nos estamos preparando para el despegue económico, también estábamos esperando el despegue y el rescate de la agricultura. Y ahora viene usted, ministro, con esta ley integral de comercialización agropecuaria. Y yo quisiera creer en sus buenas intenciones, pero no depende de usted, porque usted puede tener buenas intenciones y ojalá que a usted le permitan hacer siquiera un año, porque los otros ministros, después de que han presentado su plan, han sido destituidos, desaparecidos en combate o en acción. Micrófono. Disculpen que me estaba sonriendo un poquito por el discurso de la compañera, pero bueno, ya se nos unió el compañero Ángel Monge. Bienvenido, Ángel. ¿Quisieras decir algunas palabras de introducción, tu presentación, por favor? Saludos, compañeros, compañeras. Saludos, Rodrigo, amigos y amigas que nos ven a través de este programa. Primero, igual que usted, compañero Rafael, nos produce mucha risa ver ese video donde realmente hemos visto transcurrir 4 ministros de agricultura tratando de resolver los problemas mientras los campesinos siguen olvidados en nuestro pueblo. Bueno, mi nombre es Ángel Monge, igual que Cerrito, tuvimos una tarea de ir a un encuentro latinoamericano, un poco para debatir sobre los temas que aprietan a la humanidad, los temas que de alguna manera implica a todos los pueblos del mundo,
y que nos plantea como desafíos en cuanto a la necesidad de buscar caminos para encontrar sociedades más justas, equitativas e igualitarias. En ese espacio de debate, de reflexión, estuvimos nosotros, como bien lo decía ya Rodrigo, representando al pueblo salvadoreño y a nuestro querido partido FMLN, para también dar la opinión de lo que se vive en nuestro país y de la opinión que nosotros tenemos sobre esa nueva configuración que hay del orden mundial, sobre los retos y desafíos que tiene la izquierda. Así que fue un espacio muy enriquecedor y nosotros creíamos la necesidad de compartir, de rendirle cuentas a nuestra militancia, de rendirle cuentas al pueblo salvadoreño de esas misiones que uno acude fuera del país, que no va por el título de ser Ángel Monje, Rodrigo Cerrito, sino en representación de un proyecto, de un pueblo. Y pues sí, debemos de dar siempre la rendición de cuentas, la respuesta al pueblo y al partido que nos ha enviado. Así que agradecer el espacio, Rafael, un gusto estar compartiendo con ustedes y agradecemos también el espacio que nos hayan brindado. Así que también aprovechar para mandar un saludo a nuestra fórmula presidencial que el día de ayer ya se presentaron oficialmente para presentarse ante el pueblo salvadoreño como una opción verdadera, como una opción capaz, como una opción que brinda esperanza de que es posible erradicar las desigualdades, los problemas en nuestro país y la posibilidad de construir algo mejor para nuestra nación. Así que aquí estamos con toda la disposición, hermanos y hermanas, para compartir con ustedes. Gracias, Ángel. Creo que vamos a hacerte partícipe en esta segunda etapa de de esta conversación, pero desde luego a ambos, ¿no? Por el momento voy a leer algunos comentarios que nos han llegado acá de parte de, por ejemplo, Giovanni Ortiz dice, en El Salvador se abre una nueva página histórica y estamos listos para ser parte de esta historia, unidos para vencer. Viva el FMLN, viva nuestra fórmula presidencial. Jenny Arelí de Ortega, buenas noches, saludos. Méndez Méndez, este programa se los recomiendo especialmente a compañero de Australia, Mario Cabrera. Óscar Fuentes dice, solo el pueblo salva al pueblo, el pueblo necesita organización. José Rodrigo García, saludos camaradas. Nuevamente Giovanni dice saludos a Rodrigo Cerritos y Ángel Monje, la lucha continúa. Ana Gladys Méndez, excelente programa, somos FMLN. Vamos a seguir leyendo conforme vayan apareciendo. Por el momento vamos a retomar el tema, hubo un momento como que nos desviamos un poco del tema principal, pero consideramos que es importante también hablar de de la situación interna de nuestro país. Entonces, Ángela, no sé si tú habías escuchado, estabas escuchando la primera parte, si no, pues nos gustaría que nos hablaras un poco acerca de estos de la conferencia en cuanto a que participaron según Rodrigo nos informó que participaron 25 países con más de 80 partidos políticos. Así que
Me imagino que ustedes como representantes de El Salvador y en particular del partido tuvieron oportunidad pues de intercambiar ideas, de intercambiar opiniones y que, con toda esa gente que estaba ahí, representantes de países latinoamericanos. ¿Cuál fue su experiencia en ese sentido, verdad? Y cómo está la unidad de criterios en cuanto a esos 5 puntos que se discutieron? Adelante. Bueno, primero disculparme, Rafael, no escuché la primera parte de la entrevista. Aquí estaba cayendo una reverenda tormenta y realmente imposibilitó que pudiera acceder a la entrevista y poder verla o poder estar siendo parte de ella. No sé en qué momentos han discutido hasta hoy, pero yo pudiera decir, hermanos, amigos, que efectivamente, la experiencia esa de la discusión, del debate de los temas más prioritarios para Latinoamérica particularmente, que estos deberán ser llevados al encuentro de Sudáfrica, donde se van a encontrar partidos, movimientos sociales y populares, intelectuales, artistas del mundo, en el debate sobre los temas esenciales que nos convocan a la izquierda, a los movimientos revolucionarios en el mundo. Y tiene que ver tanto como con la necesidad de construir una democracia del pueblo, una democracia participativa, una democracia donde sea la gente la protagonista de las transformaciones para superar esta mal democracia que muchas veces no le, la izquierda y el pueblo en general no le busca poner apellido, pero que es la democracia de los ricos, de las élites, de un grupito selecto que toma las decisiones por las grandes mayorías. Entonces, para superar esa democracia neoliberal, esa democracia liberal, solo podrá ser posible cuando el pueblo protagonista sea consciente de que es necesario tomarse el poder y conducirlo desde sus propias aristas, de su propia construcción. Nosotros en el debate de la discusión sobre ese tema en Latinoamérica íbamos con también con nuestra propia propuesta de que partiendo de la experiencia de los 10 años del gobierno del FMLN y de la experiencia de los más de 20 años de gobiernos progresistas de izquierdas en Latinoamérica, la necesidad de, para poder hacer las transformaciones, para poder lograr una sociedad justa, equitativa, donde no haya pobreza y desigualdad, solo puede ser posible si el pueblo es el protagonista de las transformaciones. Por eso nosotros llegamos a plantear de que partiendo de esa experiencia donde esos gobiernos progresistas y de izquierda no le daban o no construían las condiciones, las herramientas para que fuera el pueblo quien tomara y conduciera las principales decisiones en nuestro país, nos llevó a la actual situación que tenemos hoy. Ese es un tema, hermanos y hermanas, que en la izquierda en Latinoamérica ya se comenzó a ventilar, ya se comenzó a debatir. Hasta hace unos años atrás eran los intelectuales de izquierda, no muy vinculados orgánicamente a los partidos y organizaciones sociales que venían planteando la necesidad de construir poder popular, construir con la gente, pero ya hoy, al menos en el debate que estuvimos, se ve, se siente, se percibe que ya la izquierda está dando, poniendo en orden de prioridad la necesidad de plantearnos una democracia participativa, una democracia protagónica de la gente, una democracia desde abajo, una democracia con la gente y no esa democracia de la élite. Ese, al menos, sentimos, hermanos, amigos, que es una de las batallas que viene hoy. Y eso se va a elevar ese planteamiento a nivel de, el debate global que va a haber en Sudáfrica el próximo mes. Otro tema que también se ha planteado como una centralidad en el análisis, en el debate, tiene que ver con el tema de nuestra madre tierra y de nuestros recursos naturales en cada región. Este tema no es nuevo, este tema lo vienen abanderando principalmente sectores de izquierda, sectores ambientalistas,
pero también ya ha habido posiciones incluso de camaradas, de líderes latinoamericanos, como es el caso del último discurso que, o la última carta que, el discurso que planteó Fidel Castro, donde alertaba ya en aquella época de la necesidad de ponerle cuidado al tema de nuestra madre tierra. Entonces, el debate se centró justamente en la necesidad de construir redes, de construir enlaces para poder dar la batalla en la necesidad de que los partidos que más, perdón, de que los países que más afectan a nuestra madre tierra, de los países que quieren expropiarle los recursos a las comunidades, de los países que quieren, o de las transnacionales que quieren quitarle los recursos a los pueblos y dañando la madre tierra, dañando la idiosincrasia de los pueblos, se planteó de que debemos de elevar la exigencia, de elevar campañas, de crear vínculos y relaciones para seguir dando y construyendo una propuesta global que nos permita avanzar. De hecho, una de las ideas centrales que se planteaba ahí era que quizás era más fácil que el planeta Tierra, que nuestro globo terráqueo, terminara por producto de la intervención del capitalismo en ella, que era más probable que eso se cerrara o que se terminara, que fuera el capitalismo quien finalizara su manera, su lógica de la explotación. Por lo tanto, nos plantea un desafío titánico en la necesidad de apostarle a dar un debate de que para cuidar nuestra madre tierra, para cuidar nuestros recursos, para no vernos afectados tanto por los efectos del cambio climático, solo será posible si construimos el socialismo o una alternativa diferente al capitalismo. Entonces, es un tema que, no, que nos centró en el debate, en la discusión, en ese espacio. Un tercer tema, camarada, que se discutió, se debatió ampliamente, es de la necesidad de construir organizaciones, de fortalecer los instrumentos, ya sea partidos políticos, ya sea organizaciones sociales, intelectuales, artistas, que se dediquen a la necesidad de dar una articulación y una batalla fuerte en el sentido de que sean estos los conductores de los procesos. Porque nosotros podemos desear una democracia participativa, podemos desear una sociedad ecológicamente mejor, una madre tierra más sustentable, más sostenible, pero eso no va a ser posible si no tenemos una organización fortalecida, un partido fortalecido, que es nuestro criterio, pero también las organizaciones sociales cada vez más cohesionadas, cada vez más organizadas y enraizadas en la gente y en el pueblo. Será posible esa nueva sociedad solo si esos instrumentos se debaten, se construyen, se fortalecen y están a la altura de estos nuevos debates del momento que vivimos. Porque podemos aquí, hermanos, poder hablar sobre todas las plenarias en la Asamblea Legislativa de nuestro país, podemos hablar sobre todos los hechos políticos coyunturales que nos lanza Bukele, podemos hablar de las elecciones si gustan, pero si la izquierda no se dedica también a ver los desafíos estratégicos que tenemos para transformar estas realidades, vamos a seguir nadando entre coyuntura y coyuntura y no vamos a poder superar los problemas más drásticos. El último tema que yo quiero compartir en esta discusión que teníamos era sobre el debate de la batalla de ideas. Este es un concepto, una idea que instaló Fidel hace varias décadas atrás, donde hablaba de que para construir una nueva sociedad, primero había que hacer una transformación en las visiones, en las concepciones en cuanto a ver al mundo. Porque hasta hoy las ideas que se consumen en la sociedad son las ideas de la clase dominante. Es lo que Antonio Gramsci, un comunista italiano, planteaba sobre el tema de la hegemonía. Es decir, el conjunto de ideas que consumen las grandes masas en nuestro país, incluso que se ven atrapados muchos sectores de izquierda, es la ideología, son las ideas, los conceptos que el gran capital, que el gran imperialismo ventila en todas las sociedades. Por eso no es raro escuchar hoy
a muchos sectores de izquierda y a muchos intelectuales hablar de la democracia, por ejemplo, sin ponerle apellido. Por eso vemos a muchos candidatos y funcionarios hablar del Estado de Derecho y de recuperar el orden constitucional, como que eso fuera el horizonte o el camino para recuperar o para construir una alternativa real al sistema, cuando sabemos que son mecanismos de dominación. Por lo tanto, nos planteábamos en la izquierda que nos encontrábamos sobre la necesidad de dar la batalla cultural. Y uno de los factores principales que ahí se discutía era sobre el tema de la necesidad de dar la batalla comunicacional, de dar la batalla en redes sociales. No podemos seguir nosotros con el empirismo, no podemos seguir solo con el visita casa, por supuesto hay que hacerlo, pero no solo con eso, debemos de dar la batalla en redes, en el TikTok, en el Facebook, en el Twitter, en todas las plataformas digitales que nos permitan conectarnos con la población. Debemos de hacer uso de la Big Data, debemos de hacer uso de las tecnologías para podernos acercar a la población. Entonces, esos son como de los debates más fuertes, digamos, que tuvimos en esos espacios y, por supuesto, nos permite articularnos con varias organizaciones sociales y populares que estamos en la misma sintonía. Y yo creo que uno de los resultados positivos que nos da ese encuentro en el que estuvimos con Rodrigo Cerrito es de la posibilidad de hermanar cada vez más relaciones con esos proyectos, de poder tener un mejor análisis sobre la realidad de estos países que también están dando la batalla, que también están dando la lucha. Nos contaban unos peruanos, unos compañeros luchadores, que ahí están siendo duramente reprimidos, que quienes principalmente están siendo asesinados por el régimen, producto del golpe de Estado que le hicieron al compañero, al profesor, del presidente de Popular, de que venía de los sectores indígenas, Pedro. Y efectivamente, hoy, frente a eso, quienes están poniendo el pecho, quienes están saliendo a las calles a protestar son los indígenas del Perú. Entonces nosotros seguimos sentimos que esos espacios han fortalecido esa relación, se han abierto puertas para el FMLN, se han abierto espacios para el FMLN, tanto en el debate de los intelectuales de los sectores de izquierda, como de las relaciones con otros países o partidos que teníamos, digamos, un ratito de no estar conectados. Así que provechoso el espacio. Y creo yo que vamos a seguir cultivando esas relaciones y esos debates que se avecinan. El próximo mes, esos resultados de ese debate se van a trasladar a un espacio global donde se van a encontrar cinco grandes debates de los que hubieron en el norte, en Estados Unidos, también un encuentro. También un encuentro que hubo en la zona de Asia y Europa, donde también ha habido debates sobre eso. Y hoy vamos a ir al encuentro de esa jornada. Eso pudiera yo decirle, camarada. Gracias, Ángel. Está más claro, mucho más claro lo que estábamos pensando sobre esa conferencia, la importancia que ha tenido, la claridad de las ideas. Y una última pregunta que tal vez el compa Rodrigo podría elaborar un poco es sobre la participación de diferentes sectores que en los últimos 30 años han surgido como movimientos importantes en las luchas, y me refiero a los pueblos originarios. Ya Ángel acaba de mencionar la lucha del pueblo peruano, de los indígenas y también las luchas de las mujeres, lo que nosotros llamamos el feminismo, por llegar a obtener igualdad de derechos que los hombres, o más bien dicho, terminar con el paternalismo. ¿En qué medida
Bueno, también hay otro, por ejemplo, lo que mencionaba de la cuestión de la ecología en cuanto al término de la madre tierra. No sé, ¿en qué medida está incorporado todos estos nuevos, por decirlo así, movimientos en esta nueva forma de organización que se está iniciando en estos momentos? Adelante, Rodrigo. Efectivamente, todo modelo alternativo y nuestra apuesta por otro sistema diferente al capitalismo tiene a su base elementos fundamentales que sean antipatriarcales, antineocoloniales y que por supuesto tengan un énfasis por la defensa de nuestra madre tierra, que tenga en el centro la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, en tanto así en derechos, donde las minorías, donde la defensa por la igualdad, por los afrodescendientes, por los pueblos originarios, por las minorías, donde todos y todas tengamos un espacio importante en la construcción de alternativas económicas, alternativas sociales, en la diversificación de la producción nacional, donde exista la cultura para la liberación de nuestras comunidades. Todos esos elementos están intrínsecamente relacionados con un nuevo modelo. En El Salvador, por ejemplo, tendremos que dibujar, tendremos que construir un modelo diferente al modelo neoliberal. Es nuestra tarea hacer un viraje en la política, en la economía, en las formas de cómo el gobierno se relaciona con los ciudadanos, cómo los gobiernos municipales y los diferentes órganos de Estado tienen una relación con el pueblo. Eso nos corresponde en la actualidad diseñar otro método, otras relaciones de poder. Y en este caso, el FMLN está construyendo propuestas para ir al encuentro y para ir a analizar con la población, pero también con las iglesias, con la academia, con los artistas, con las mujeres, con los estudiantes, con los vendedores por cuenta propia, con todos los salvadoreños y salvadoreñas que decimos el país va por mal rumbo y necesitamos que el pueblo construya su propio bienestar y su propio futuro. Bien, creo que hemos llegado ya al final de esta conversación. Les pediría que hicieran un pequeño resumen y despedida al mismo tiempo en estos 5 minutos que nos restan. Adelante, Ángel. Bueno, camaradas, primero plantear de que el FMLN en particular, pero la izquierda en general en nuestro país, tiene el desafío principal de buscar nuevamente relacionarse con los sectores de izquierda en Latinoamérica. Fíjense que tenemos que comentarles de que hay una ansiedad, una falta de información de parte de los hermanos latinoamericanos. Sobre qué es lo que sucede en nuestro país, sobre qué es lo que está pasando con el FMLN, porque hay un gran cariño, un gran estima a nuestro partido. Cada vez que alguien del FMLN sale, se le pregunta, miren, vienen de El Salvador, de donde es Roque Dalton, de donde es Monseñor Romero, Shafiq Handal. Es decir, hay un cariño, una estima, una referencia por nuestro partido. Y nosotros estamos obligados y tenemos el desafío de conectarnos cada vez más con esos sectores, porque nosotros podemos pasar todos los días
angustiados, atareados por los trabajos cotidianos, preparando EPLs, preparando campañas, pero si nosotros no nos vinculamos a estos problemas que son de la existencia de la humanidad, de estos dilemas de la humanidad, vamos a seguir por muchos años dando la pelea en las asambleas, en las alcaldías, sin la posibilidad de articular un esfuerzo global para construir una sociedad diferente. Ya los teóricos y los revolucionarios lo han planteado, de que el socialismo no será posible en un solo país. Tiene la obligación, la necesidad de ser una propuesta global, una propuesta latinoamericana, para que realmente sea sostenible en el tiempo. Miren ahí el hermano país de Cuba, cómo está abatido por la mano imperial, por ese bloqueo suicida que le impone el imperio, y ese cerco de la posibilidad de ser una potencia cultural, una potencia en salud, pero limitada por el cerco que le pone el imperialismo. Entonces, necesitamos articular esfuerzos para que en toda Latinoamérica podamos ser nuestra patria grande, nuestra nación que nos permita ser una incidencia fuerte, poderle decir a los gringos de que ya basta de ser el patio trasero de Estados Unidos y que nosotros somos un pueblo con dignidad y que merecemos el respeto que tenemos. Eso se va a alcanzar siempre y cuando tengamos una articulación con el esfuerzo. Así que de los principales aspectos que nosotros nos quedamos con esto, hermano, de este encuentro es de la necesidad de seguir estrechando las relaciones para construir un proyecto liberador de los pueblos latinoamericanos. Seguiremos comentando en diferentes espacios lo valioso de estos encuentros para seguir dando la discusión. Así que agradecidos porque nos han brindado la oportunidad, don Rodrigo Cerrito, de compartir algunos de los elementos de los que discutimos en ese encuentro. Muchas gracias, un fuerte abrazo para cada uno y cada una quienes estén pendientes de este programa y para los que lo vayan a ver posteriormente. Siempre es un gusto, Ángel, tenerlos con nosotros, dándonos luz sobre los temas abordados. Ha sido un placer y agradecimiento por tu tiempo y tus palabras. Ahora, Rodrigo, tu turno para una despedida. No, gracias, gracias hermanos, compañeros, camaradas, por este espacio. Un partido revolucionario unido junto a un movimiento social beligerante y a un pueblo organizado y movilizado es la clave para caminar y para avanzar. Un fuerte abrazo para todos y para todas de parte de la dirección del FMLN. Gracias, nos vemos en otra oportunidad que puede ser, ojalá, muy pronto. Buenas tardes, aquí buenos días en estos por estos lares. Hasta luego. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación. La paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos, venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países, unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.